Úrsula. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes a todas y todos que nos acompañan en esta tercera conferencia organizada por la Secretaría General de Flaxo, que forma parte de un ciclo de conferencias intitulada Alternativas para el Desarrollo América Latina y el Caribe frente a la pandemia. En esta ocasión, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México, ha sido la responsable de la organización de esta conferencia titulada Juventudes frente a la pandemia. Yo soy Úrsula Zurita, profesora investigadora de Flaxo México, y estaré con todas y todos ustedes en esta conferencia como moderadora. Y doy inicio para darle la bienvenida a todas y todos a esta conferencia. Les comento que nos acompaña la doctora Gloria del Castillo, directora de la sede Flaxo México, y la doctora Josette Altman, secretaria general de Flaxo. Les voy a pedir a la doctora Gloria, en primer lugar, y en segundo lugar a la doctora Josette, que nos den unas palabras de bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Úrsula. Pues buenos días a todas y a todas. Buenas tardes también. Antes de comenzar, ¿no? Comentaba la doctora Josette Altman, qué maravilla de podernos conectar de manera simultánea desde distintos países, pero también qué locura ha sido esta que hemos vivido. Yo solamente quiero agradecer, ¿no?, la oportunidad de poder participar de estos diálogos, que ha sido una excelente iniciativa de la Secretaría General. Nos ha permitido a las distintas unidades académicas estar, digamos, presente en este diálogos, conversaciones, en el marco, pues, de este hecho, contexto insólito que es la pandemia. Solamente quiero agradecer, decirles el gusto que nos da desde la Flaxo México ser parte del sistema, ser parte de este ciclo de conferencias. Y agradecer igualmente tanto a la doctora Ligia Tavera como a la doctora Úrsula Zurita ser parte de esta organización. Igualmente, ¿no?, agradecer a los colegas que participan de las otras unidades académicas. Entonces, pues muchas gracias, me da mucho gusto y aquí estaré escuchándolas y escuchándolas con toda atención. Muchas gracias, Josette. Gracias, Gloria, y buenos días, buenas tardes. Para la Secretaría General es un orgullo propiciar estos espacios para compartir conocimiento, para desarrollar y acompañar en lo que es este proceso de transición, un proceso de transición para que el mundo post-COVID, para que la región latinoamericana y caribeña post-COVID sea mejor. Los desafíos son muy grandes, pero la Flaxo tiene el conocimiento y la capacidad de acompañar en lo que es la creación de política pública para que sea una región mejor, que tenga las bases para propiciar no solamente la igualación de derechos de las diferentes personas, sino que las ciudades sean más plurales, más amigables y que permitan una mejor calidad de vida. Flaxo se enorgullece, el sistema Flaxo se enorgullece. Solamente el año pasado, el 2020, en este ciclo, no solamente de conferencias, sino de actividades, Flaxo ha contribuido y sigue contribuyendo con más de 320 iniciativas, no solamente en publicación de libros y de artículos académicos, sino en este tipo de charlas, de seminarios, de conferencias, que vienen a marcar un derrotero hacia dónde tenemos que caminar como región, no solamente para enfrentar los temas relacionados con el COVID, sino para repensarnos de una manera distinta luego de que pase esta pandemia. Sin más, agradecer
a todas y a todos los que nos acompañan esta mañana, esta tarde, y agradecer a los panelistas que nos acompañan hoy y a los cuales estaremos escuchando con gran atención. Muchísimas gracias, Gloria, muchísimas gracias, Flaxo México. ¿Qué más decir sino un orgullo ser parte de esta importante institución que es la Flaxo? Muchas gracias, doctora del Castillo y doctora Altman. Estamos muy contentas y contentos de estar aquí en esta mañana, en donde tendremos la oportunidad de conversar sobre uno de los fenómenos, pues como han comentado, más insólitos en la historia de la humanidad, y que a partir de marzo del año pasado nos llevó a un escenario totalmente desconocido, ¿no? Desde que se declaró el coronavirus, la enfermedad de pandemia que ha invadido a buena parte del planeta, pues en gran parte de nuestras sociedades hemos vivido en confinamiento o bien dentro de otras experiencias para tratar de prevenir y controlar la enfermedad. Y la manera en que, o las distintas maneras en que el coronavirus ha afectado nuestras vidas, pues está siendo objeto de múltiples reflexiones, desde distintas disciplinas, desde distintas inquietudes por saber cómo está transformando nuestra vida. En esta ocasión vamos a centrar nuestra reflexión sobre las juventudes y la pandemia. Nosotros hemos vivido en nuestra región distintas experiencias, trayectorias, cambios en la educación, en la economía, en la salud, en el trabajo y en muchas otras esferas de nuestra vida. Pero las maneras en que lo están viviendo las juventudes será hoy el principal tema de reflexión. Y para ello nos acompañan la doctora Miriam Bromabay de la Flaxo Brasil, el doctor Mauro Servino de la sede Flaxo Ecuador, la doctora Sheila Baez de la Flaxo República Dominicana y la doctora Ligia Tavera de la Flaxo México, que ha sido también la organizadora de esta conferencia. Y bueno, desde estos países, como sabemos, hemos visto similitudes, pero también diferencias, ¿no? Y justamente le vamos a dar la palabra a nuestros panelistas para poner sobre la reflexión algunas de las de los efectos, de las transformaciones, de las consecuencias que ha tenido la pandemia en este sector poblacional tan singular como es el que constituyen las y los jóvenes de nuestros países. Bueno, la dinámica es la siguiente. Cada uno de los panelistas y las panelistas tendrá 15 minutos como máximo para hacer una intervención personal y posteriormente abriremos la discusión, la reflexión por parte del público. Así que les pedimos que por chat nos envíen sus preguntas, sus comentarios. Y antes de darle el turno a cada uno y cada una de las panelistas, voy a leer de manera muy breve datos sobre sus semblanzas curriculares, porque las semblanzas son muy vastas, se imaginarán, pero solamente para recordar con quiénes estamos en esta ocasión. Bueno, en primer lugar, como les comentaba, el turno es para la doctora Miriam Abramovay. Ella ha sido profesora en la Universidad Católica de Brasilia, además de profesora investigadora de la Flaxo Brasil. Ha sido coordinadora del Observatorio de la Violencia en las Escuelas en Brasil. Ha coordinado varias investigaciones y evaluaciones de la UNESCO. También ha sido consultora del Banco Mundial y del UNICEF. Ejerció el cargo de secretaria ejecutiva del Observatorio Iberoamericano de Violencia en las Escuelas. Ha sido también consejera del Consejo Nacional de la Juventud, coordinadora del sector de investigación en RITLA, que es la Red Latinoamericana de Información Tecnológica. Ha sido coordinadora y docente del curso Juventud, Diversidad y Convivencia Escolar
y también actualmente se desempeña como coordinadora del área de juventud y políticas públicas de FLACSO. En particular, algo muy grato y totalmente inesperado que en lo personal me trajo la pandemia fue conocer a Miriam, integrarme a este equipo de investigación regional en el cual colaboramos diferentes especialistas de distintas sedes de FLACSO, haciendo una investigación sobre trayectorias y experiencias de jóvenes en América Latina y el Caribe, que fue un proyecto que nació justamente a propósito de las inquietudes de Miriam. Así que Miriam, tienes la palabra. Muchas gracias. Úrsula, muchas gracias. Ligia, muchas gracias por la invitación. Gloria también, Josette y todos los otros compañeros. Mauro, que hace tantos años que no lo veo. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Me hubiera gustado estar personalmente, poder abrazar, salir juntos, besar, etc. Pero no es posible. Entonces, mientras dure la pandemia, tenemos que estar así juntos. Bueno, Úrsula ya explicó un poco que estamos realizando una investigación. En esta investigación tenemos 7 países de América Latina. Empezamos con una idea de hacer algo en Brasil, pero después se me ocurrió invitar las FLACSO de América Latina y muchas han aceptado, como México, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador y Cuba. Y es un gusto y un placer trabajar de esta manera y poder ampliar nuestros capitales sociales y culturales, como dijo Úrsula. Bueno, estamos en este momento terminando las entrevistas, porque las estamos haciendo hace 5 meses, 6 meses, 8 meses, hace mucho que hemos entrevistado. Hacemos entrevistas y Cuba, por ejemplo, ha tenido la posibilidad de realizar grupos focales, pero en general estamos haciendo entrevistas. Y en Brasil, estas fueron con, más o menos con 120 jóvenes, y quería decirle que junto a FLACSO está el Instituto de Salud de São Paulo y está la UFPI, que es la Universidad Federal de Piauí, que estamos juntos coordinando esta investigación. Los jóvenes, el perfil, entrevistamos chicos, entrevistamos chicas, LGBTQ+, algunos estudios, estudian otros trabajan y estudio. Perdón, estoy muy resfriada. En general, en Río, entrevistamos jóvenes del área urbana, pero en Piauí, por ejemplo, que está en el nordeste de Brasil, han hecho entrevistas hasta en el área rural. Bueno, y lo que queremos en el final es hacer un trabajo comparativo y poder publicar un libro sobre esta experiencia tan importante. Y queremos era conocer las prácticas juveniles, la sociabilidad, el trabajo, la educación, las emociones que estamos trabajando mucho, la violencia, las transformaciones, la resistencia y su visión de futuro en un momento tan grave para los jóvenes de 15 a 29 años. Y hay una diversidad entre nuestras entrevistas, pero hay muchas similitudes también, ¿no? Y lo que es igual es el sufrimiento y algunas estrategias de resistencia. Quería ubicarles un poco Brasil. Brasil, hoy tenemos más de 253.000 muertes. Y en Brasil lo tratamos como si fuera algo corriquero, ya que estadísticamente somos un país muy violento, al revés de lo que se dice, y se mueren 50.000 personas asesinadas por año. O sea, lo que debería nos sacar del conformismo y nos llevar a desnaturalización de toda la violencia, lo aceptamos cotidianamente como normal. Somos una sociedad racista
escravista, negamos el racismo y más todavía como si esto no fuera estructural. Situaciones de violencia relatadas pelo Fórum Brasileño de Seguridad Pública muestran cómo se muere la población joven en Brasil, cómo se mata. La pandemia ha traído una serie de problemas relacionados, y lo sabemos, con la desigualdad social en la sociedad, especialmente para los jóvenes, mostrando una lógica excluyente del acceso a la cultura, al trabajo, a la educación, a la vivienda y a la salud. Las condiciones objetivas y subjetivas impiden que muchos mantengan la distancia social ya que tienen que trabajar. Y también porque viven en lugares inadecuados, en viviendas muy pobres, porque falta saneamiento básico en la comunidad y las condiciones económicas, laborales, emocionales son vulnerables. E incluso, ya voy a hablar más de eso, hay una falta muy grande del acceso a la internet. En los testimonios encontramos incertidumbre en un país como Brasil en términos de esta desigualdad social, que con la llegada del COVID-19 abrió una puerta que ya había sido abierta, pero que la gente se daba muy poca cuenta. Antes de la pandemia ya teníamos 10 millones de brasileños desempleados. Eso solo se empeoró con la pandemia. Entonces, los problemas se tornaron más visibles. Hay mucha dificultad en el distanciamiento social y esto ha generado dudas sobre la utilización del tiempo y del espacio también. Es un factor objetivo, pero que afecta también la condición social y afectiva, en la medida que las expectativas son cerciadas, principalmente relacionadas al futuro. En un país que cree que hay una ideología de género, que no hace ninguna discusión y que es prohibido hacerlo en las escuelas sobre la diversidad sexual. Y según el presidente de la República, la cuestión étnico-racial no existe y la pandemia es una gripecita que podemos esperar en este momento. Entonces, entre estas todas desigualdades, la que es más cruda y retrata una de las principales injusticias de la sociedad a corto y a largo plazo es la educación. Los jóvenes enfrentan muchas limitaciones para acceder al sistema educativo y en gran parte de lo que sucede en la vida diaria de las escuelas no se puede transmitir online. Bueno, hay unas estadísticas sobre la falta de posibilidad de los chicos accederem a la internet, ¿no? y hay muchas estadísticas también mostrando cómo ellos no tienen acceso y realmente no consiguen estudiar. Y hay una reciente pesquisa e investigación realizada por el ICA y por el BID que apunta que 43% de las escuelas en el área rural no tienen acceso a la internet. Bueno, toda esta cuestión fue profundizando la desigualdad y haciendo con que estos estudiantes se quedaron cada vez más atrasados. Porque ya tenemos un país donde la desigualdad en la educación entre la escuela pública y privada es muy grande. Y además, esta diferencia entre escuelas públicas y escuelas privadas es gritante. Nosotros ya encontramos falta de calidad, repetición, abandono, deserción, escuelas con problemas de infraestructura
y jóvenes con distintas limitaciones en el acceso al sistema educativo, donde no tienen espacio para estudiar, no voy a tener tiempo, pero hay testimonios dramáticos en las favelas de Río, donde mientras están estudiando, están escuchando los tiroteos entre la policía y el tráfico también, o sea, la violencia es un tema muy importante, y mientras los colegios privados siguen funcionando online con el mismo horario, con dinámicas muy estudiadas y con familias que colaboran con los chicos y las chicas, lo que muchas veces no es posible en las clases subalternas. Nosotros sabemos la importancia que tiene en la vida de los jóvenes la escuela para tener acceso a la cultura, para socializarse y también para poder entrar en el saber y el conocimiento, como dice Charlot. Hay un grupo en Brasil llamado Grupo de Referencia Integral que muestra cómo la escuela es un equipamiento esencial a la efectivación de los derechos de los adolescentes y jóvenes. Yo creo que no vamos a tener tiempo, pero también hay datos mostrando cómo ha aumentado la violencia, cómo ha aumentado la violencia sexual y que la escuela pasa a ser un factor muy importante de protección. En nuestra investigación aparece que existe un impacto social y emocional para los estudiantes. Dejaron la escuela, no conviven más con sus pares, hay violencia doméstica, pero existe también en este momento una oportunidad para que repensemos lo que fue y lo que es la escuela en Brasil y en América Latina. Y lo que hemos encontrado que los chicos y las chicas hablaron es sobre la infraestructura de sus casas, la imposibilidad de tener acceso a Wi-Fi, las exigencias de lectura por parte de los profesores, la presentación de trabajos también que les es imposible. Bueno, a pesar de todo eso, hemos encontrado también que los jóvenes tenían un papel importante como cuidadores en sus mismas casas. Y este papel se fue intensificando. Algunos ya tenían esta práctica de cuidar principalmente de chicos y de gente más grande. Y en la investigación, el sufrimiento aparece de muchas formas, sea porque no pueden dormir, sea porque cambian el día por la noche, sea porque extrañan a sus amigos y compañeros, sea porque tienen pesadillas, y sea porque tienen un sentimiento de ansiedad y principalmente de inseguridad. El impacto provoca sentimientos de soledad, de enfado, de angustia, relacionado con las diferentes relaciones sociales, con la familia, con las amistades, con el mundo laboral, inaugurando una nueva forma de afrontar los aspectos y estableciendo una nueva sociabilidad estratégica. Conflictos generacionales han aparecido con la familia, como ya dije, trastornos del sueño, ingesta excesiva de alimentos o al revés, incapacidad para salir a la calle, falta de ejercicios físicos, conductas autolesivas, miedo de contraer el virus y hasta entrevistamos dos chicas que han tratado de suicidarse. Este sentimiento están marcados y redimensionados a partir de estrategias marcadas pela imposibilidad, muchas veces,
de realizar el distanciamiento social. Estas vulnerabilidades que parecen comprometer la salud mental de los jóvenes se destacan. Algunos, para resumirlo, no sé cuánto tiempo tengo todavía. Unos 3 minutos. Algunos tienen angustias ante la posibilidad de no poder continuar sus estudios y no trabajar ahora, pero no tener trabajo en el futuro también por la misma situación del país. La mayoría está preocupada con la posibilidad de alguien que se muera. Algunos están preocupados por la inestabilidad de la misma pandemia, que cada vez aumenta más. Tenemos hoy día 1.522 muertos por día en Brasil y es el peor momento de la pandemia. Y todavía recién empezamos la vacuna. La medida de distanciamiento social para retrasar la propagación de la enfermedad implica cambios en sus rutinas y tienen mucha ansiedad, como ya he dicho. Cuentan también conflictos familiares, violencia, racismo que han sufrido, homofobia, conductas autolesivas, ya dije, intentos de suicidio en la familia y ellos mismos, sufrimientos por no poder encontrarse con los novios y las novias. Y Úrsula sabe que hemos tratado de hablar un poco de sexualidad, pero que es un tema muy difícil, ya es difícil hacer entrevistas de esta manera, ¿no? Lejos, etc. O sea, sexualidad es algo que no conseguimos hablar. En fin, quería darles este gustito de lo que estamos haciendo y decirles que en un mundo en que es una lástima morirse, vivir puede valer la pena. Y esta es la principal tarea de las instituciones, de nosotras, de las investigadoras y de Flaxo también. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por tu intervención. Pues efectivamente nos has mostrado cómo la pandemia vino a profundizar muchos problemas de distinto tipo que vivíamos en nuestros países, ha puesto en evidencia fenómenos relacionados con la inequidad, la exclusión, la desigualdad, la violencia, de una manera muy cruda, muy fría, y sin duda también nos ha mostrado cómo hay una diversidad de desafíos que enfrentamos en nuestros países. Y las y los jóvenes los han vivido de manera muy singular. Y bueno, la centralidad en la escuela ha quedado claramente señalada por esta pandemia. La escuela es mucho más que asistir a un lugar en un horario determinado y tomar clases. Y para los y las jóvenes ha tenido un impacto especial. Ya comenzaron a llegar preguntas, están algunas en el chat, les pido a los panelistas y las panelistas que lo vean. Y bueno, como ustedes saben, en segundo lugar tenemos al doctor Mauro Cervini, él es investigador de la Flaxo Ecuador. Mauro Cervino, perdón, es doctor en antropología urbana. Dentro de las líneas de investigación están estudios de juventud, medios de comunicación y epistemología de la comunicación. Ha dictado más de 100 cursos y ponencias en diversas universidades ecuatorianas, latinoamericanas y europeas en temas sobre juventud, culturas juveniles y violencia, así como medios de comunicación, cultura, política y comunicación comunitaria. Es autor de alrededor de 60 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos de revistas científicas. Tiene una producción académica muy grande que no voy a poder leer en este momento, pero quien esté interesado en conocer su trayectoria, en conocer su obra, les pido que visiten la página de Flaxo Ecuador. Actualmente se desempeña como consejero por concurso de mérito y oposición en el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador en el periodo 2016-2021. Y dentro de sus proyectos en curso se encuentra Globalización y Juventud. Y también debo señalar que su equipo es integrante de este proyecto regional del cual hablaba Miriam Abramovay hace unos minutos,
que tiene que ver con el análisis de las trayectorias y experiencias de jóvenes en América Latina y el Caribe. Gracias, Mauro, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Úrsula. Bueno, muchas gracias a las colegas. Es un honor, realmente una gran satisfacción compartir este espacio con tantas mujeres. No me siento para nada incómodo. Normalmente sucede lo contrario, uno está con aburridos hombres y en este caso comparto con mujeres que además aprecio muchísimo, y alguna de Ligia, pues Miriam, ya nos conocemos desde hace algún tiempo. Voy a tratar de referirme a algunas, no sé si todavía son hipótesis, pero podríamos asumirlas como tales, y no tanto a los primeros resultados que tenemos de esta investigación que compartimos con las otras colegas de las otras sedes de Flaxo, a la cual hizo referencia Miriam hace un momento. Nosotros estamos terminando la fase de trabajo de campo. Lo decimos trabajo de campo como una metáfora absurda, porque de campo no tiene nada, está suspendida entre algoritmos y bits, y por tanto, digamos, de modo inadecuado decimos que estamos en un trabajo de campo terminándolo. Y voy a pasar más bien a lo que son, como decía, una serie de ideas que van tomando forma de hipótesis respecto de la relación entre juventudes o jóvenes y esta pandemia. Debo aclarar que a nosotros nos interesa, como equipo, que está compuesto por Natalia Angulo y Marco Panchi, los jóvenes también a su vez, que hasta están acompañándonos en la realización de esta investigación, nos interesa orientarnos hacia jóvenes. Siempre tenemos que tener este cuidado de situar los jóvenes, porque de lo contrario estaríamos haciendo una metafísica de la juventud. Entonces, para nosotros, los jóvenes que nos interesa escuchar, auscultar, que nos cuenten sobre su experiencia en relación a lo que se está viviendo, son jóvenes populares, de sectores populares, de nivel universitarios, y estas son las dos características distribuidos, jóvenes distribuidos en todo el país, son las características que nos interesa tener en cuenta. Como siempre hemos trabajado con jóvenes de sectores populares desde los primerísimos trabajos de culturas juveniles y luego los trabajos sobre violencia juvenil. Hemos querido tratar interlocución con jóvenes de sectores populares. Las razones por qué los sectores populares, pues, creo que son bastante obvias. Son aquellos sectores que viven con mayor dificultad la fragilidad ontológica de la existencia, por decirlo así de alguna manera. Las relaciones desiguales e inequitativas que componen, pues, el ser de nuestras sociedades. Y por tanto, a estos jóvenes, que son además la mayoría, nos interesa, pues, ver qué tipo de estrategias ponen en ser para poder afrontar un problema como este de la pandemia. Para poder hablar de eso, está claro que, al menos para mí, es necesario un poco, decir algo, describir, interpretar un poco esta contingencia que estamos viviendo, que tiene elementos de contingencia, pero tiene elementos de duración también. Y me parece que la primera cosa que tenemos que decir es que el problema no está tanto en la pandemia, ¿no? Veo con muchísima preocupación el hecho de que se quiera personalizar. Incluso los discursos mediáticos hablan de un enemigo, ¿no? Como si el virus fuera un enemigo. Y entonces se personaliza el enemigo virus y se lo pone al mismo nivel que los seres humanos. Entonces parece ser una guerra como si fuera cualquier otra guerra entre personas y entre grupos. Entonces hay una personalización del virus, y lo que tendríamos que, en cambio, poner atención es cuáles son las respuestas, los modos de respuestas que se han dado en el mundo, dado que es una pandemia a nivel global, a nivel mundial. ¿Cuáles son las respuestas a este problema que ha ocurrido? Yo creo que, concentrándonos más en las respuestas, podríamos tener
unos elementos de análisis de mejor observación que nos permite entender también el tema que nos convoca hoy, que es un poco cómo enfrentan los jóvenes de sectores populares este problema. Entonces, cuando pensamos a las respuestas, lo primero que a mí llama la atención es que un fenómeno a escala global, indudablemente, pero que es un fenómeno que no puede ser narrado del mismo modo, no puede ser considerado unitario el modo como se representa este fenómeno, ha reclamado por parte del mundo entero de una misma respuesta. Entonces, la primera cosa que yo quisiera que ustedes, que nosotros nos pongamos a pensar, ¿qué significa esto? ¿Es posible pensar que un fenómeno, si bien a escala global, si bien a escala mundial, tenga la necesidad de una única respuesta? ¿No? Porque si uno va a ver, con diferencias evidentemente que existen, pero grosso modo, todo el mundo ha tenido una misma respuesta. ¿Y cuál es esta respuesta? Esta respuesta es dar la palabra, ¿no es cierto?, a un solo y único discurso. El discurso que llamo un discurso, digamos, médico, biologista, cientifista, es decir, un discurso que se coloca por encima de cualquier otro discurso, ¿no? Este es un discurso cientifista, un discurso que considera que todos los otros discursos posibles para entender el fenómeno son de menor importancia o de nula importancia, de ninguna importancia, y eso ha hecho que entonces la pandemia se haya tratado a través fundamentalmente de los intentos de medicalizar la vida. La medicalización de la vida a través de la voz cantante, ¿no?, de los aparatos que componen las investigaciones científicas en campo médico y que con su derivación obviamente en lo que tiene que ver con el ámbito farmacéutico. Entonces, parece ser que la pandemia es un problema solamente médico. Y frente a eso, tenemos una primera consideración, entonces, ¿no? Frente a eso, cuando nosotros estudiamos todas estas décadas, hemos estudiado las consecuencias de biologizar al joven, de tener un discurso biologista hacia al joven, con sus derivaciones conductistas, pensando que los jóvenes, según su edad, se comportan de una cierta manera, considerando sus estadios de desarrollo como si todos pasaran por los mismos momentos de estos estadios y de las mismas experiencias, tenemos que, frente a esta situación, digamos, la medicalización de la vida no es nada, no es nada bueno, es una agresión fuerte, importante a los jóvenes, especialmente de los sectores. Entonces, en los años 60, 70, 60, pero se publicó en los años 70, inicio de los años 70, una antropóloga, Margaret Mead, hablaba de un cambio epocal, y señalaba a los jóvenes, lo decía en términos generales, los jóvenes como protagonistas de una nueva cultura, la cultura que llamaba prefigurativa, es decir, una cultura en la cual, a diferencia de las otras culturas anteriores, la relación entre jóvenes y padres y abuelos y también con los mismos pares se cambiaba a una relación donde los jóvenes enseñaban a los adultos y a los padres y a los abuelos sobre cómo pensar el presente y cómo proyectar el futuro. Eso a través de, fundamentalmente, su capacidad de entender, de interpretar el presente y de poderlo proyectar hacia el futuro. Esa cultura prefigurativa de la que hablaba Margaret Mead. Y decía, los jóvenes son las primeras generaciones que vemos, que observamos en un nuevo país. Hoy, lastimosamente, yo creería que debemos decir otra cosa. Creo que hoy los jóvenes, especialmente los jóvenes de sectores populares, son las primeras víctimas de la situación en la que vivimos. Y son víctimas por dos componentes,
que la respuesta a la pandemia no ha hecho más que intensificar, radicalizar la penetración del modelo neoliberal en nuestras sociedades. Nuestras sociedades han quedado al desnudo frente a la agresión extremada, hasta el punto que yo hablaría incluso de una, digamos, de algo como una especie de tormenta perfecta, es decir, la tormenta producida por la pandemia, pero se vuelve perfecta en la medida en que aquellos que sostienen el modelo neoliberal, que creo que atraviesa eso también a escala global, han aprovechado de esa tormenta para volverla una tormenta perfecta. Entonces, decía que los jóvenes son las primeras víctimas. Hoy se vuelve a oír, no sé en sus países, pero en mi país, se vuelve a oír los jóvenes irresponsables, los jóvenes que a pesar de la pandemia, a pesar de las alertas, de los avisos que hacen las autoridades, se reúnen, una última información de hace poco, 200 jóvenes de sectores extremadamente marginales de la ciudad de Quito, piensen ustedes, como relata la periodista, dice, es el colmo, 200 jóvenes, adolescentes y jóvenes reunidos en un espacio de 70 metros cuadrados. O sea, volvemos a la misma estigmatización, pero con mayor fuerza incluso, porque además está condimentada esta estigmatización por la reproposición, por la reedición del pánico moral, del famoso pánico moral que tanto ha atravesado y que tanto ha interesado a sectores juveniles. Los jóvenes son responsables hoy, ¿no? O son irresponsables cuando hacen estas conductas, son responsables de los contagios hacia sus abuelos, sus padres, sus madres, sus amigos, etcétera, 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 ¿no? Se los tilda como los mayores responsables. Entonces, son las primeras víctimas fundamentalmente de lo que son hoy las dos puntas de lanza que eran hace antes de la pandemia, pero que hoy se han intensificado, se han radicalizado, de lo que digo, de la penetración y de la imposición del modelo neoliberal, que son individualismo y digitalismo. Hay un extremo individualismo, cosa que juega no a favor de la capacidad de las estrategias que hemos podido observar en el pasado de colectivos juveniles para, digamos, construir un sistema de referentes simbólicos rituales que le permita dar sentido al horizonte en el que se inscribe su presencia. Los jóvenes son presencia, como todo el resto, somos presencia, ¿no? Y en esto me baso también en unos trabajos muy bonitos de un antropólogo italiano de los años 40 del siglo pasado, Antonio De Martino, ¿no? Él hablaba de la crisis de la presencia. Hoy estamos frente a una crisis de la presencia que no es otra cosa el conjunto de amenazas a las existencias de los jóvenes que tenemos que de alguna manera definir. Pero si la respuesta a estas amenazas son altamente codificadas y asumidas y hegemonizadas por el discurso que les señalaba hace un momento, que tiene sus derivaciones en el individualismo, en el digitalismo, a los jóvenes le queda muy poco como herramientas, como capital simbólico para poner en ser y afrontar, digamos, esta situación que le toca vivir. Y realmente yo no sé qué piensan ustedes, pero una vez más, quizás incluso un poco hipócritamente, observamos que otras respuestas del orden de lo cultural no están viniendo, no vienen, yo no las veo. ¿Por qué? Porque es tan oprimente el discurso unitario único, ¿eh?, como respuesta pensada por los países centrales y por todos los gobiernos prácticamente repetidos por la intervención de la Organización Mundial de la Salud. Todos manejan el mismo discurso, ¿no?, con diferencias leves, etcétera, pero todos tienden a pensar que la solución al problema es la vacuna, por ejemplo, ¿no es cierto? Y, claro, es evidente que la vacuna servirá de algo, pero ¿qué otras estrategias de orden cultural frente a la crisis de la presencia que vivimos hoy, la crisis del lazo social,
la crisis de la sociedad está en profunda crisis, no debido a la pandemia, repito, sino por las respuestas que el discurso hegemónico, biologista, cientifista, médico, ha instaurado con la, evidentemente, la venia y el apoyo de la política. Bueno, frente a eso, ¿qué otras estrategias serán capaces los jóvenes de poder poner en ser? Entonces, y con eso termino, yo pienso que estudiar, pensar en esta parálisis, yo veo que hay una parálisis en los sectores juveniles en este momento, estos momentos jóvenes de sectores populares obligados a vivir en espacio de 30, 40 metros cuadrados, 6, 7, 8 personas, que para algunos parece ser el refugio, ¿no? Pero para estos sectores, para estos jóvenes de estos sectores, es el horror mayor, es el mayor horror. Entonces, hay una retirada de la dimensión temporal, ¿no? Frente a la vida de estos jóvenes acostumbrados a vivir la aceleración temporal. Hay una retirada hacia el espacio, y en este espacio no creo que puedan tener la capacidad de inventarse una narración que le permita construir estos referentes, como decía, simbólicos, rituales, que, ojo, se pueden construir solamente si es en base colectiva. Nadie puede construir esto a nivel individual, pero el individualismo y el digitalismo, es decir, la digitalización permanente, progresiva, a la que estamos expuestos de la vida, creo que son las dos grandes amenazas y configuran la imposibilidad por ahora de que los jóvenes sepan encontrar estrategias de una real resistencia. Gracias. Perdone que me haya pasado un poco, pero... Muchas gracias, Mauro. La verdad es que la intervención que has tenido, igual que la de Miriam, nos ponen a pensar precisamente cómo en nuestros países las y los jóvenes están viviendo la pandemia. Como bien señalas, el problema no es en sí mismo la pandemia, sino las distintas respuestas que se han construido en distintos órdenes para controlarla, prevenirla, disminuirla. Y en particular las experiencias de las juventudes muestran, no solo en Ecuador, sino en América Latina y seguramente en muchas otras regiones del mundo, cómo han sido sujetos de una criminalización, ¿no?, por parte de los medios y de ciertos sectores de la sociedad, en el sentido de culparlos permanentemente por el contagio, por la muerte, cuando sabemos que hay muchos otros problemas y respuestas que no han sido las mejores para enfrentar esta pandemia. Bueno, seguramente vamos a seguir conversando sobre este tema. Como ustedes saben, también está aquí la maestra Cintia Fernández, que ella es coordinadora académica regional de Flaxo y nos está acompañando. En tercer lugar, le debo de dar la palabra a Sheila Báez. Sheila Báez es investigadora de la sede Flaxo en República Dominicana. Ella es médica, tiene 23 años de experiencia como médica sonografista, ha cursado maestrías en sexualidad humana, género y desarrollo, y docencia y gestión universitaria. Desde el año 2013 ha incursionado en el área de la investigación social con enfoques en temas de género y salud y violencia basada en género para distintas instituciones estatales y no estatales. Además, ha elaborado material didáctico con enfoque de género y de derechos humanos para organizaciones que trabajan a favor de grupos vulnerabilizados. Actualmente se desempeña como universitaria en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y recientemente se ha integrado al equipo del Programa de Salud Internacional de Flaxo República Dominicana. Muchas gracias, Sheila. Y no te escuchamos. Si puedes activar tu micrófono, Sheila, gracias. Perdón, hablando sola. Te daba las gracias, Úrsula, por esta presentación y de paso
extender el saludo a ti, al resto de mis compañeras y compañeros panelistas y a las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Como bien han mencionado la doctora Abramovay y el doctor Servino, realmente hay un consenso, nosotros estamos claros en cuáles son las dificultades, los obstáculos, las barreras que han presentado las y los jóvenes de nuestra región. En particular, pienso que nos estamos refiriendo a ellos, aunque esto de lo que estamos conversando en el día de hoy no solamente atañe a los jóvenes de nuestra región, sino a los jóvenes alrededor del mundo, con las diferencias que hay entre unos grupos y otros, que de eso conversaremos en breve. Pienso que no voy a decir nada muy distinto a lo que han conversado ya la doctora Abramovay y el doctor Servino. Simplemente vamos a hacer algunas puntualizaciones contextualizadas la Nación Dominicana. Bueno, quisiera comenzar con algunos datos sobre epidemiología para tener una idea de cómo en materia de la afectación directa por la enfermedad COVID, cómo se han estado afectando los diferentes segmentos, en particular las y los jóvenes. Nosotros tenemos una incidencia acumulada con datos hasta el 27 de febrero, que fue el último corte que pude obtener. Aproximadamente hay 2,293 personas, o es la incidencia acumulada por 100,000 habitantes en cuanto a COVID. Eso es en sentido general, no especificado para la población adolescente o joven. Sí, hasta el momento, hasta esa fecha, hasta el 27, se habían reportado 25,480 casos de menores de 20 años que han contraído el virus en la República Dominicana. Y eso viene representando aproximadamente un 10% del total de los casos confirmados. También otro de los datos así epidemiológicos rápido que tenemos es que con el corte hasta el 31 de diciembre del año 2020, la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes en el país era de 22.29. Y la razón de tasa de mortalidad en comparación con otros países de América Latina y el Caribe para la República Dominicana viene siendo 4 veces menor cuando se compara con esos datos. En respecto a la población de 20 a 29 años, el promedio de fallecidos en este rango de edad ha sido de 2.2% en el caso de las mujeres y 3.2% para los hombres. Estos son datos no actualizados, son datos del año pasado, son los datos hasta ahora a los que se ha podido tener acceso. Ha sido un poco difícil el tema aquí de obtener datos estadísticos de fuentes oficiales, datos muy concretos así, en particular para este rango de edad. 1% de los fallecidos hombres está en el rango de edad de 10 a 19 años. Y eso viene equivaliendo a unas 12 muertes. Estamos hablando de datos de agosto del año pasado, que son los datos disponibles hasta el momento. Hay una gráfica que presentamos ahí en la siguiente diapositiva que muestra con el corte hasta el 27 de febrero cómo ha ido la tendencia de los casos y de positividad en el país. Y estamos viendo cómo actualmente esa tendencia se sitúa en un 12.7% de positividad en los casos. Ahí estamos viendo dos grandes momentos o dos momentos relevantes en los que hubo una positividad bastante elevada, que fueron los meses de julio y agosto, coincide justamente con el día de las elecciones generales en nuestro país. Parece ser que ese fue un contexto que facilitó que muchas personas pudieran contagiarse. Y en ese momento, mes de julio y algunos días de agosto, ahí la tasa de positividad aumentó bastante. Luego comenzó a bajar en los meses subsiguientes hasta aumentar de nuevo en diciembre y enero, coincidiendo justamente también con las fechas festivas de esta temporada. Vemos en esa misma gráfica, bueno, el dato ya yo lo di, que hay 25,480 menores de 20 años hasta ese momento, hasta el 27, que se habían contagiado y se había confirmado la COVID en este grupo de edad.
Bueno, vamos ahora a entrar un poco en materia sobre lo que nos convoca en el día de hoy, que es hablar de cómo la pandemia ha venido impactando a las y los jóvenes en nuestro país, o alrededor del mundo. Yo lo voy a contextualizar a mi país, en este caso. Y quisiera comenzar hablando de que no podemos hablar de una epidemia o de una pandemia general, ni de una crisis puntual que ha llegado en este momento, porque nuestra región, debido a las múltiples desigualdades que la han caracterizado, ha vivido de crisis en crisis. Es decir, nosotros vivimos como región en crisis permanentes. Y esto que ha llegado ahora con la pandemia, simplemente lo que ha venido a hacer es ahondar o profundizar aún más las desigualdades ya existentes, agravar la situación de vida de muchos segmentos sociales, particularmente aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad o de riesgo. Y realmente nosotros no podemos hablar de una epidemia o de una pandemia sin visibilizar todas esas epidemias particulares que nos han marcado y que nos siguen marcando y nos seguirán marcando en la era post-COVID. Epidemias particulares que se han dado en momentos particulares y también en poblaciones particulares, porque no todas las poblaciones son afectadas de la misma manera. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos citar la epidemia de los mercados, la epidemia del capitalismo, que han hecho su agosto, como dicen, en esta temporada de la pandemia, porque se ha mercantilizado en exceso el tema de la pandemia. Tenemos la epidemia del ecocidio, la epidemia de la pobreza, la epidemia de la exclusión, de las desigualdades, las guerras y las múltiples violencias que se viven en nuestro contexto, particularmente las violencias que se viven en contra o entre la población adolescente y joven. Particularmente en nuestro país, nosotros tenemos cifras que son alarmantes respecto a, en particular, las violencias de género. En nuestro país hay más de 60.000 denuncias de violencia al año, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Y esos son los casos que se denuncian, que todos somos conscientes de que no todas las personas que viven experiencias de violencia van a denunciar, llegan a denunciar. Solamente esa es la punta del iceberg, lo que es posible ver porque las personas acuden a las instituciones de denuncia. Y asimismo podemos extraer de esas cifras las cifras que hay de abusos sexuales en adolescentes, particularmente niñas, mujeres. Esto es una situación que afecta bastante a la juventud, el tema de las violencias en nuestro país. Pasando a la próxima diapositiva, sí me gustaría aquí, más o menos siguiendo el hilo de lo que conversaba el doctor Servino, cuando nosotros hablamos de juventudes, y también lo especificaba la doctora Abramovay, tenemos que tener claro de qué juventudes es que estamos hablando. ¿Son todas las juventudes iguales? ¿Estamos hablando de lo mismo? Pues no, realmente hay muchísimas diferencias, muchísimas desigualdades que marcan a nuestras juventudes, como marcan a la sociedad en general o a las poblaciones en general. Y por tanto, nosotros vamos a tener unos perfiles epidemiológicos desiguales también. No es verdad que podemos comparar, por ejemplo, la situación de vida de adolescentes y jóvenes de estratos socioeconómicos acomodados que tienen prácticamente su vida, sus necesidades básicas satisfechas y las no tan básicas también, que tienen un techo seguro, que tienen comida segura en su nevera, que tienen acceso a internet de calidad, que tienen su padre y su madre que están generando recursos con que sostener esa familia. Chicos y chicas que tal vez tienen medios de transporte accesibles, y comparar esos muchachos y muchachas con los de los barrios, con los de los campos, que viven en otras condiciones, unas condiciones de vida, por ejemplo, con insalubridad, en condiciones de hacinamiento, a veces encerrados en sus propios hogares, que no siempre podemos contar con que son espacios de refugio y espacios de paz, porque sabemos que la violencia intrafamiliar en el contexto particular de la República Dominicana, son espeluznantes las cifras que se conocen. No estamos hablando de las situaciones que no se conocen. A eso le podemos sumar también que debido a esa escasa disponibilidad de espacios
los muchachos y muchachas pues carecen de espacios para expresión y satisfacción de sus necesidades de intimidad sexoafectiva. Como bien dijo la doctora Abramovay, es un tema del que a veces se nos dificulta hablar, no queremos hablar. Yo entiendo que es necesario que hablemos de la sexualidad de las y los jóvenes. Es un tema que no podemos dejar de lado, es una realidad que está ahí, palpable, y los datos hablan de ello. República Dominicana es el quinto país de la región con las tasas más altas de embarazos en adolescentes. Las tasas de ITS y de VIH en la población adolescente y joven son bastante elevadas en nuestro país también. Entonces, los muchachos y muchachas están teniendo estas expresiones sexoafectivas, queramos o no. Y pienso que en este contexto de pandemia también ha sido un aspecto que ha sido invisibilizado. De eso no se habla. De todas las investigaciones que podemos leer, los webinars que se han realizado, las encuestas, un tema que no se ha tocado es cómo los muchachos y las muchachas están viviendo su sexualidad en estos momentos. No se conoce realmente esas informaciones. Pero también es importante que mencionemos cómo los muchachos y muchachas encuentran obstáculos a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. Sabemos que con el contexto de pandemia, la atención en salud se ha visto muy focalizada, muy enfocada a la atención de casos positivos de personas que llegan a los centros de salud en busca de atención, algunos en casos graves, y hay centros que se han destinado exclusivamente a la atención de este tipo de personas. Y la atención en otras áreas de salud que son necesarias para la vida han sido relegadas a un segundo plano o simplemente se han dejado de brindar los servicios. Yo que soy médica, que hasta el año pasado estuve laborando en una institución que justamente trabaja muy de la mano con el Ministerio de Salud Pública de nuestro país, fui testigo de cómo todos los servicios se fueron minimizando a su mínima expresión, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no había capacidad para responder a la demanda de atención y todos los recursos disponibles en el área de salud se focalizaron a la atención de personas afectadas por la enfermedad de COVID. Además de esto, tenemos que señalar cómo la pandemia ha traído, y el confinamiento también, ha traído sobrecarga del trabajo de cuidado, muy específicamente para las mujeres. Aunque hay muchos hombres que han asumido y están asumiendo las labores de cuidado, los quehaceres domésticos en el hogar, esta es una labor que en nuestra región ha sido muy característica de las mujeres. Entonces, en ese sentido, este contexto ha traído para las mujeres una sobrecarga tremenda. ¿Por qué? Porque han tenido que manejar el trabajo de cuidado, los quehaceres del hogar, el trabajo virtual. Las mujeres que estaban trabajando tienen que rendir en sus trabajos, mantenerse pendientes con el tema de la virtualidad, que también eso ha traído bastante estrés por el tema de la conectividad. No todas las personas tienen acceso a internet de calidad en nuestro país. Yo soy una de ellas, por la zona donde vivo. Aquí es sumamente difícil tener una conexión de calidad porque vivo muy retirado y parece ser que no hay muchas repetidoras. Y así hay muchísimas otras personas que tienen estas y otras dificultades. Esto, cuando hablemos en una de las diapositivas más adelante sobre el tema de la escolarización en las muchachas y muchachos, tiene una repercusión bastante importante. El tema de la pandemia también ha traído en los muchachos más tiempo conectados a la internet, como una búsqueda de escape, una búsqueda de relajamiento, podemos decir así, y eso a su vez ha traído una menor actividad física para ellos, lo que de una manera o de otra repercute en su estado de salud. Esto, indefectiblemente, no son uno ni dos, son varias las investigaciones que se han realizado, encuestas de manera particular con esta población de adolescentes y jóvenes que han arrojado como resultados un impacto en la salud mental y emocional de las personas en sentido general, pero muy de manera particular en las y los jóvenes y en los adolescentes. Bueno, quisiera referirme
aquí a los jóvenes en situación de particular vulnerabilidad. Esta mirada que hice segundos antes es una mirada muy general para todas y todos, pero hay unos jóvenes que tienen una situación especial y que también han sido invisibilizados en todas estas vivencias que estamos teniendo con la pandemia. Y tenemos que hablar de esos jóvenes que viven en condiciones de marginalidad, entre ellos los jóvenes rurales, jóvenes migrantes, refugiados, adolescentes, mujeres y mujeres jóvenes, las jóvenes indígenas y afrodescendientes. No se da en nuestro país, pero sí en otros países de la región, los jóvenes y las jóvenes con discapacidad, jóvenes viviendo con VIH, que han tenido dificultades para acceder a su tratamiento de antirretrovirales, jóvenes miembros de la comunidad LGTBI, jóvenes usuarios de drogas, entre muchos otros. De esta manera, podemos ver cómo el impacto de la COVID ha incidido en el disfrute de los derechos humanos para las y las jóvenes, en el aspecto de la salud, el derecho a la seguridad, derecho al empleo, derecho a tener un ambiente saludable, el derecho a la educación, derecho a seguridad alimentaria, derecho a participación e inclusión, derecho a paz y seguridad. A pesar de las tantas encuestas que se han realizado con los y las jóvenes para indagar cuáles han sido sus experiencias en el contexto de la pandemia, en los resultados de esas investigaciones y encuestas, pienso, siento de esa manera, no se han traducido en tomarlos en cuenta, en escuchar sus voces para la implementación de las medidas que se han estado aplicando en el contexto de la pandemia. Disculpa, Sheila, tienes 3 minutos. Muy bien, vamos cerrando. Una de las cosas que hay que relevar en este contexto de pandemia es el adultocentrismo en las medidas de respuesta y cuidado sobre la COVID. Voy a adelantar una diapositiva porque no quiero dejar de mencionar cómo, y lo mencionó la doctora Abramovay, los y las jóvenes han sido culpabilizados, y también lo mencionaste tú, Úrsula, me parece, la culpabilización de las y las jóvenes con el tema de los brotes. Y esos discursos criminalizadores vienen tanto de instituciones gubernamentales, instituciones de salud, como de la sociedad en sí misma. Aquí tenemos algunos mensajes, por ejemplo, de parte de la OMS, que se culpa a los jóvenes porque bajan la guardia por los rebrotes de COVID, como el ministro de Salud también reitera que los jóvenes son los mayores propagadores del COVID-19. Aquí tenemos una campaña titulada El Precio Más Alto del Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de USAID y de UNICEF, donde se evidencia ese adultocentrismo rampante, unos mensajes que son realmente culpabilizadores desde toda perspectiva que los podamos ver. Y aquí tenemos uno: se te dio bien el corito en la playa, pero contagiaste a tu papá, te vacilaste esa bailadita en la esquina, pero tu hija te perdió para siempre, gozaste el romito con los panas, el romito se refiere al ron, es una bebida alcohólica, pero contagiaste a tu abuela, ganaste esa partida de dominó, pero contagiaste a tu mamá. Son unos discursos que realmente ahí podemos ver cómo estamos responsabilizando a estos muchachos y muchachas de los rebrotes y de las muertes de familiares. Con el tema de la virtualización de las clases, eso ha traído bastante dolores de cabeza para muchas familias que no tienen acceso a internet o que el acceso a internet que tienen es de muy baja calidad. Cómo eso ha implicado una sobrecarga de trabajo para las madres y los padres que tienen que acompañar a sus hijos e hijas en la realización de tareas y trabajos, la limitación en el acceso a computadoras en los hogares empobrecidos. Esas son de las cosas que hemos ido encontrando. Esos son datos que los voy a saltar para ir ahorrando tiempo. Okay. Me gustaría detenerme un poquito aquí, por lo menos el último minuto que me queda, para conversar un poco y seguir el hilo a lo que conversaba el doctor Servino sobre los sistemas de salud y las acciones de salud colectiva. Esta pandemia nos ha encontrado con un sistema sanitario fragmentado, fragilizado, desfinanciado crónicamente. Las acciones técnico-políticas han estado basadas en la ciencia biomédica individual, no en acciones realmente de salud colectiva. Las acciones de salud pública se han concebido desde esa perspectiva vertical, con un abordaje fragmentado, sectorializado, y decisiones públicas que se han basado en el ensayo y el error. Eso ha sido muy evidente, particularmente en el contexto de la República Dominicana. Como dice Basile,
la tríada de cuarentenas, neohigienismo y securitización propia del panamericanismo sanitario, ha venido a constituirse en un engranaje del crujograma de poder, y eso ha sido evidenciado de manera muy clara en este manejo, en el abordaje que se le ha estado dando a la pandemia. Hay algunas propuestas que podemos hacer desde salud colectiva, y entre ellas tenemos, por ejemplo, la preparación y el fortalecimiento de las capacidades de los servicios de salud pública, la universalización de protecciones sociales en las poblaciones de riesgo y en los grupos más frágiles, y medidas de respuesta preventivas, promocionales, de protección, atención y vigilancia poblacionales hacia y con la sociedad. Hacia ahí sería lo ideal que pudiéramos apuntar. Para cerrar, quise extraer esta frase de Ramonet que me pareció muy válida en este contexto. Un virus, por perturbador que sea, no sustituye una revolución. No podemos pecar de inocentes. Las luchas sociales seguirán siendo indispensables. Y yo le agrego, si queremos justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia, por tu presentación. También nos pone sobre la mesa varios temas que aparecen como urgentes en la agenda de investigación sobre juventudes y pandemia, y que se complementan también con las exposiciones de nuestros colegas que nos anticiparon en esta ronda de presentaciones, ¿no? Sin duda, los efectos de la pandemia entre las juventudes han sido diferenciados dependiendo de las y los jóvenes a los cuales nos referimos, como también ya lo señalaba doctor Mauro, y sin duda hemos visto también cómo el disfrute de los derechos humanos para estas poblaciones ha sido tremendamente afectados, ¿no? Y por otro lado, existe esta campaña, bueno, tú nos has mostrado unos carteles tremendos en el sentido de cómo hay una confusión, claro, no es casual ni es inocente, entre un programa de prevención del contagio a una campaña de criminalización. Entonces, pues ahora conversaremos o escucharemos a Ligia Tavera, quien ha sido la organizadora, como señalé en un primer momento, de esta tercera conferencia. Ligia Tavera, bueno, además de ser colega, es una querida amiga de Flaxo México, es socióloga por la Universidad de Yale, y fue la coordinadora para México del Proyecto Colectivo Latinoamericano de Jóvenes, con la participación de casi todas las sedes del sistema Flaxo. Recientemente cerró la convocatoria de un concurso de ensayo en Flaxo México, que lleva por nombre Reflexiones desde el encierro, las juventudes frente a la pandemia, ensayo que nació a la luz de una iniciativa de Ligia. Muchas gracias, Ligia, por invitarme a participar en esta conferencia como moderadora. Te doy la palabra. Al contrario, Úrsula, muchísimas gracias a ti que has venido trabajando este tema de juventudes desde hace mucho tiempo, sobre todo en el ámbito de la educación. Y al contrario, es un honor que participes en este evento, en esta tercera conferencia del ciclo de conferencias organizado desde Flaxo General. Les voy a compartir una pantalla y mientras se pone la pantalla, aprovecho para agradecer a Gloria la confianza para organizar este evento y a Mauro, ex compañero del Colectivo Latinoamericano de Jóvenes, un agradecimiento por su aceptación a participar esta mañana tarde en esta conferencia. Un gusto conocer a Miriam y a Sheila en este contexto. No sé si se puede ver ya el PowerPoint. Ya se puede ver. Muchas gracias. Bueno, mi intervención de hoy está estructurada en dos niveles. Un nivel teórico, analítico, conceptual, y un nivel empírico. El nivel teórico, la primera parte, la parte teórica, consiste en una propuesta para analizar la pandemia por COVID-19.
centrada en la categoría analítica de acontecimiento. Voy a explicar brevemente algunos de los principales rasgos de esta propuesta y su ubicación en el debate contemporáneo en las ciencias sociales. Y después voy a compartir con ustedes algunos resultados de una investigación que realizamos realicé yo junto con un ex alumno y colega, ex alumno del doctorado de la Flaxo y colega, Carlos Martínez, sobre la experiencia de la pandemia en un sector muy particular, que son los jóvenes universitarios, y dentro de este mundo acotado de las y los jóvenes, aquellos que están ingresando por primera vez a la universidad. Paso entonces a una propuesta de carácter teórico para entender o para comprender, para analizar, para pensar la relación entre juventudes y pandemia. En los últimos 15, 20 años ha habido en las ciencias sociales un resurgimiento, un retorno, una vuelta a mirar la noción de acontecimiento que por distintas razones había salido, digamos, del el radio de interés de las ciencias sociales. Este renacimiento ha sido particularmente en Francia, en donde filósofos, historiadores, sociólogos y antropólogos han reflexionado sobre el papel que tiene o que puede tener la noción de acontecimiento en las ciencias sociales. Para evitar confusiones con algunas otras miradas vinculadas con los acontecimientos o con los eventos, simplemente quisiera precisar que este enfoque, esta perspectiva acontecial, esta sociología de los acontecimientos, no es distinta, no tiene mucho que ver con el análisis de eventos, sobre todo en la acción colectiva. Tampoco tiene mucho que ver con la propuesta o el modelo de political semiosis y del análisis de eventos, por ejemplo, de Wagner Pacifici en Estados Unidos. Y aunque tiene, digamos, zonas de intercomunicación, de intersección con la sociología histórica de Abbott y de Sewell, se alimenta sobre todo, como ya lo dije, de el análisis contemporáneo en Francia. ¿Qué es un acontecimiento? Bueno, un acontecimiento no es un hecho cualquiera. El acontecimiento se distingue del hecho por varias cosas. Por un lado, porque contiene una doble cara, es dual, implica una ruptura en la vida cotidiana, una ruptura sorpresiva, que introduce incertidumbre, introduce perplejidad y provoca reacciones y emociones. En términos generales, se puede definir como una ruptura apertura o una ruptura instauradora en tres niveles o en tres ámbitos, porque puede ser en el nivel íntimo, en el nivel individual, en el nivel colectivo, pero fundamentalmente en tres ámbitos: el ámbito de la temporalidad, el ámbito de la subjetividad y el ámbito de la experiencia. Voy a pasar a la siguiente. ¿Por qué una perspectiva centrada en el acontecimiento puede ser útil para la comprensión de la vivencia, y esto es muy importante, de la experiencia de la pandemia, en este caso en jóvenes universitarios, jóvenes muy jóvenes, jóvenes de entre 16 y 18 años y el 90% menores de 20 años que inician sus estudios universitarios? La primera tiene que ver con algo que ya Miriam señalaba en su intervención y que en la literatura se conoce como la condición de pasibilidad de los sujetos. El énfasis en el sujeto como agente
hizo o tuvo como uno de sus efectos que se dejara con demasiada frecuencia de lado el hecho de que la experiencia está compuesta por el actuar, pero también por el sufrir o el padecer. Ya Miriam hablaba un poco de los resultados que el equipo ha encontrado con respecto a los sufrimientos o a los padecimientos o a la manera de padecer la pandemia de los jóvenes. Pues bien, esta perspectiva centrada en el acontecimiento justamente pone el acento tanto en la respuesta, en la reacción, pero también en aquello que le llega al sujeto, en aquello que le acaece, en aquello que le acontece y que viene de manera inesperada de fuera. La segunda es que el sujeto y el mundo se co-constituyen a través de la experiencia del acontecimiento. El sujeto debe apropiarse del acontecimiento, incorporarlo a su historia, darle sentido y colocarlo de alguna manera en su proyecto de vida. La experiencia del acontecimiento está impregnada de emociones. Ya todos hemos oído, todas y todos hemos oído esta mañana de este componente emocional, de salud mental, de bienestar psicológico, afectivo, que ha traído los problemas o los desafíos que ha traído la pandemia a este respecto. Pues bien, entonces, como decía, esta sociología del acontecimiento pone en el centro el tema de las emociones. Porque claro, al introducir una discontinuidad en la vida cotidiana, el acontecimiento tiene una resonancia afectiva muy fuerte. Resumiendo esta última parte, la mirada sí habla acerca de los efectos o más bien los legados, la ruptura, ahí hay un error de dedito, la ruptura, las discontinuidades, pero también las posibilidades que un acontecimiento como el de la pandemia puede abrir para los jóvenes. El sentido acontecial de un evento, en este caso de la pandemia, se sitúa en el plano más bien de la interpretación, de la comprensión, de la hermenéutica, y no tanto en el plano causal. Y eso imprime una cierta mirada a un análisis realizado desde la noción de acontecimiento. Ahora, bueno, en términos generales, esa es, digamos, la perspectiva teórica que informó la investigación sobre la cual les hablé y que estamos realizando con el doctor Martínez. Y permite, creemos nosotros, comprender a las y los estudiantes jóvenes como sujetos de la experiencia de la pandemia. Y en este sentido, permite conocer un poco más cerca la vivencia o las vivencias alrededor de esto que les ha tocado vivir a estos jóvenes en un momento muy particular de su vida, en un momento muy particular de su trayectoria escolar, que es el ingreso a la universidad, un ingreso muy totalmente atípico, porque no han pisado las aulas de la universidad. Entre las medidas de contención que los gobiernos han implementado alrededor del mundo para hacer frente a la pandemia, la interrupción de las clases presenciales ha sido de las primeras, en México fue una de las primeras medidas, y ha sido también una medida que se ha mantenido a lo largo ya de casi un año en muchos países, entre ellos México, a diferencia de otras medidas que han sido un poco más intermitentes. Muy bien, paso ahora a explicar brevemente la metodología del estudio, un estudio de metodología mixta con una encuesta aplicada a una muestra representativa de alumnos de primer ingreso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, combinada con un grupo focal realizado, por supuesto, por Zoom. La encuesta estuvo compuesta por 26 preguntas armadas en 5 secciones, tanto cerradas como abiertas, que fueron analizadas con Google Forms,
y con el programa Atlas-T. Quisiera pasar brevemente algunos de los resultados de este estudio en esta población, porque como bien nos recordaban Mauro y Sheila, hay que situar muy bien de qué jóvenes estamos hablando. Parece claro que los jóvenes y las jóvenes han vivido la pandemia como un acontecimiento. Al preguntarles qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban con los siguientes enunciados, me he sentido tocada, tocado, afectada, afectado por la pandemia de una manera profunda. 40.7% de quienes contestaron este cuestionario reportan sentirse identificados. En contra o en contraposición, en contraste, con un 20% que señala la pandemia ha sido incómoda y o molesta, pero me ha dejado indiferente. Solo un 12% piensa que los cambios que han experimentado a lo largo de ya casi 8 años, ocho meses, esta encuesta se llevó a cabo en noviembre. Creen que todo volverá a ser como antes, tan solo un 12.1%, y el 22% considera que nada volverá a ser igual. Esto parecería indicar que las y los jóvenes de este estudio efectivamente están viviendo la pandemia como un punto de quiebre, como una ruptura no solo en su trayectoria escolar, sino en su trayectoria de vida. Los ámbitos en donde la pandemia ha significado un antes y un después, ahí los tienen, siendo el ámbito personal, el ámbito educativo y el ámbito psicológico, emocional, los más importantes, seguido muy de cerca por el ámbito familiar. A diferencia de otros estudios centrados en otras poblaciones de jóvenes, esta población no reportó un quiebre importante, una ruptura, una discontinuidad profunda en el ámbito laboral, y el ámbito económico, aunque queda un poco atrás, sí tiene un peso dentro de sus respuestas. Las aperturas que conlleva un acontecimiento también se sitúan en el nivel colectivo, en las posibilidades de construir mundos nuevos a partir del acontecimiento. En ese sentido, encontramos que casi un 60% de quienes contestaron la encuesta consideran que la pandemia abre la posibilidad para la aparición de una nueva conciencia de obligación mutua, de apertura al otro o a la otra. En contraposición o en contraste, tan solo un 12.9% considera que la pandemia ha roto el sentido de comunidad al centrar la atención en la propia protección y no en la protección de los otros. Un 16.4% considera que efectivamente la pandemia pone de manifiesto algo que ya sabíamos, pero que está enfatizado por la situación de emergencia, que es la mutua interdependencia. Pero también hay aperturas y encontramos aperturas o aprendizajes interesantes a nivel individual. Y eso fue quizá una de las cosas que más nos sorprendió, la capacidad de resiliencia y la capacidad de generar nuevos aprendizajes en distintos niveles de las y los jóvenes entrevistados. A nivel de las habilidades, ahí tienen ustedes lo que ellos señalan haber aprendido en este tiempo, las medidas sanitarias, los nuevos métodos de estudio, administrar el tiempo, iniciar un pasatiempo negocio, mejorar las relaciones interpersonales, etc. En el ámbito de la reflexión, ya decíamos que los acontecimientos nos provocan, nos mueven, nos sacuden y nos hacen reflexionar, aun cuando no los entendamos muy bien, aun cuando no sepamos el origen o la causa del acontecimiento. Al preguntarles a los chicos y a las chicas sobre el origen de la pandemia, tuvimos
información muy, muy mezclada con respecto a cuál era el origen. Independientemente de ese origen, hay una reflexión y hay un aprendizaje. La valoración de la vida, la familia, pero también aprender a vivir en soledad, valorar la salud mental, reflexionar sobre el medio ambiente y algo muy interesante sobre la posición de privilegio que estos jóvenes perciben en sus condiciones de vida, lo que les ha permitido enfrentar la pandemia o vivir la pandemia de una manera diferente. Ligia, tienes, disculpa que te interrumpa, 3 minutos para concluir. Ya, perfecto, ahí voy. Muchas gracias. En el nivel psicoemocional, ya decíamos cómo la pandemia, y este es un resultado compartido por muchas investigaciones, ha tenido efectos muy importantes en términos psicoemocionales. Estos chicos reportan que también lo mismo, que han tenido problemas, han incluso regresado al psicólogo o a la psicóloga después de haber sido dados de alta, etcétera, pero al mismo tiempo han sabido o han aprendido a manejar sus emociones, a tener más paciencia, a autoaceptarse, etcétera. Y los valores que reportan haber, digamos, pensado, repensado, son los que están ahí listados. Frente al acontecimiento, los sujetos podemos posicionarnos como sujetos fieles. Eso significa reconocer que algo está sucediendo y actuar en consecuencia. Uno de nuestros principales hallazgos tiene que ver justamente con el posicionamiento de estos jóvenes frente a las medidas de contención, frente a la jornada, a lo que se llamó en México la jornada de sana distancia, y a diferencia de lo que, por ejemplo, reportaba Sheila y que se discutió o se está discutiendo en términos de la criminalización de los jóvenes, del hacerlos responsables de los contagios, etcétera, lo que encontramos es que la mayoría de los jóvenes han sido sujetos fieles, han seguido las instrucciones, se han, digamos, comportado en apego a las medidas de sana distancia e incluso han interpelado en el espacio público cuando han tenido que salir aquellos sujetos que o bien no llevaban cubrebocas en un transporte público, como relata una de las chicas en el focus group, o bien en una fila en un establecimiento público, y les han pedido, unos de una manera dulce, como reportó una de las chicas, y otros de una manera no tan dulce, que siguieran las reglas para evitar los contagios. Encontramos que además de toda esta afectación a nivel emocional, hay una huella muy importante en la sociabilidad. Los chicos y las chicas manifestaron temor a relacionarse nuevamente cara a cara con sus pares, más allá de su círculo más íntimo, porque como decían, no sabemos si se han cuidado. Incluso una chica llegó a relatar que no sabía si iba a poder entablar una relación o una conversación cara a cara porque ahora todo había sido mediado y estaba perdiendo, digamos, se sentía insegura con respecto a su capacidad. Finalmente, el estudio apunta a una relación que es la relación entre acontecimiento y la identidad universitaria. Algo que surgió de manera reiterada, sobre todo en el focus, es la capacidad de estos jóvenes de ser críticos con respecto a la información que circulaba en los medios y a posicionarse de una manera responsable a partir de lo que ellos consideraban la información, el conocimiento y la ciencia. Bueno, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Úrsula, y gracias a todas y a todos. Gracias, Ligia, por tu presentación. Bueno, pues tú nos has mostrado una vía novedosa para analizar este tema de juventudes y pandemia a través de esta noción de acontecimiento y los resultados que reportan la investigación empírica que han realizado, pues muestran elementos muy singulares que escuchamos, que también ocurren en otros países e inclusive en jóvenes
que podría decir yo están comenzando otros niveles educativos también, ¿no? Pero con la singularidad de estas experiencias de jóvenes universitarios podemos pues adentrarnos a lo que han vivido respecto a la pandemia. Bueno, pues hemos recibido algunas preguntas en el chat. Sheila ya empezó la conversación con Zoila y se lo agradezco, pero se las voy a comentar aquí porque creo que todas ustedes y también Mauro pueden participar en esta conversación que ha iniciado el público. La primera pregunta se hizo para Miriam, pero insisto, pueden responder desde luego los otros panelistas. Y dice así, ¿considera usted que los gobiernos deberían concentrarse en la calidad de la educación en vez de invertir más en seguridad, que al final de cuentas no tiene un impacto significativo sobre la disminución de la violencia? La segunda pregunta la hace Cristian López y dice, derivado de la pandemia y otros factores, el trabajo se ha transformado, horarios, formas, salarios, productividad, etcétera. Por otro lado, la escuela y la vida social cultural de las y los niños y jóvenes no parece actualizarse. ¿Qué podemos hacer para mejorar este escenario pensando en jóvenes, niñas y niños? Y Zoila Sánchez nos comenta, estamos frente a un gran reto. Un porcentaje de las y los jóvenes no solo perdió a familiares, su trabajo en el sector servicios, se convirtieron en cabezas de familia, y no todos están en posibilidad de continuar sus estudios. Y ella pregunta, ¿cómo garantizar un trabajo intergeneracional para que estos jóvenes sean parte de la actividad económica, así como de nuestra sociedad? ¿Quién quisiera dar un comentario al respecto? Si les parece bien, iniciamos por orden inverso. ¿Les parece? Y tomen la pregunta que quieran considerar para enfocar su reflexión. Así que si les parece, te pediría, Ligia, que comiences. ¿Eso soy yo? Ah, sí. Bueno, una es sobre la calidad de la educación, ¿no? Invertir más en educación, sí, que seguridad. La segunda es... ¿cómo mejorar el escenario para jóvenes desde esta perspectiva de los cambios en el trabajo, ¿no? Y ¿cómo garantizar un trabajo intergeneracional para que los jóvenes sean parte de la actividad económica, así como de nuestra sociedad, en virtud de las responsabilidades que han retomado o han acrecentado en sus familias frente a la pandemia, ¿no? Más que dar, Úrsula, una respuesta muy puntual a estas preguntas específicas, me parecería importante o me parece importante señalar la importancia de, para cualquiera de estas respuestas o posibles respuestas a estas preguntas, la importancia de comprender la vivencia, la experiencia de los distintos grupos de jóvenes, para la formulación de cualquier respuesta. Creo que debe tomar en cuenta un conocimiento más profundo de esta experiencia, de los legados que han dejado esta experiencia en los diferentes ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, pero también de los aprendizajes y de las oportunidades que la lectura de los jóvenes de lo que les está sucediendo les ha posibilitado. Gracias, Ligia. Sheila, ¿quisieras añadir algún comentario? Claro que sí. Bueno, yo pienso que independientemente de que estamos conversando hoy sobre juventudes, las soluciones no podemos mirarlas fragmentadas. Pienso que nosotros tenemos que pensar en soluciones más generales, porque nosotros tenemos unos problemas graves, crónicos, de desigualdad, que son la raíz de lo que están viviendo nuestros jóvenes en el contexto de la pandemia. Es decir, ellos son unas víctimas que han simplemente
están sufriendo las consecuencias de lo que se ha estado creando durante décadas, durante años, durante siglos, y esto es lo que le estamos heredando a los muchachos y muchachas. Entonces, pienso que más que acciones puntuales dirigidas a resolver problemas específicos, hay que comenzar a transformar este sistema desigual de existencia que estamos teniendo los seres humanos, particularmente en nuestra región, que es una de las más desiguales del planeta. Comenzar a hacer cuestionamientos, realmente se han hecho muchos cuestionamientos sobre el impacto de la voracidad del mercado, la voracidad del capitalismo, cómo estamos destruyendo nuestras condiciones de vida, cómo estamos destruyendo a la madre naturaleza, cómo eso está alterando el metabolismo salud naturaleza y cómo eso repercute en la salud, no de los individuos, porque no podemos hablar de individuos, sino en la salud de los grupos sociales. Cómo estas desigualdades nos impactan y nos marcan a unos más que a otras. En este contexto están los muchachos y las muchachas ahí en el centro, que ni son niños y ya no son objeto de nuestra atención como lo son los de menos edad, ni son tampoco personas que están en situación de especial vulnerabilidad o necesidad. Están ahí como en ese intermedio, pasando de la niñez a la adultez, asumiendo responsabilidades, insertándose al ámbito universitario, como bien lo explica Ligia, con muchísimas cargas que están asumiendo. A mí me han tocado estudiantes, con el tema este de la virtualidad, muchachas que están recibiendo la clase virtual conmigo, y yo escucho la voz de un bebé, que se escucha, que lo tienen cerca, que lo tienen cargando. Y le pregunto, ¿tú tienes alguna hija, algún hijo? Me dicen, no, es mi hermanita, que tengo que cuidarla. Otra me dice, profesora, tengo que ausentarme de la clase porque viene un médico a ver a mi abuelita. Yo vivo con mi abuelita y estoy sola. ¿Tú me entiendes? Entonces, todas estas cosas nos están diciendo cómo nuestros jóvenes están asumiendo una serie de responsabilidades que se le están cargando y que no están siendo visibilizadas con estos discursos criminalizadores y culpabilizadores que se está teniendo en contra de ellos desde el Estado, desde instituciones que están llamadas a velar por los derechos de las y los jóvenes. Yo pienso que más que soluciones dirigidas a ellos, tenemos que comenzar a cambiar el sistema en el que nosotras y nosotros estamos viviendo. Y como dice Ramonet, nosotros tenemos que causar la revolución. Tenemos que movernos hacia eso. Y la producción de conocimientos y estos espacios de discusión, de reflexión, son un motor, porque esto es lo que mueve a la gente a pensar, a reflexionar, a producir y a moverse hacia la acción. Eso para mí es mi aporte en este sentido. Muchas gracias, Sheila. Mauro, por favor. Tú. Bueno, pues no sé, yo quisiera reaccionar un poco a la pregunta sobre la calidad de la educación. Es obvio que a eso tenemos que apuntar. Es una de las herramientas que nos va a permitir la educación en general, digo, y la educación de calidad, poder mejor dotar de instrumentos a los adolescentes, a los niños, adolescentes y jóvenes, de recursos que le permitan afrontar esta y otros y otras problemáticas, porque esta es una entre tantas. Cada uno de nosotros, y los jóvenes no son menos, más bien están más expuestos quizás a lo que podríamos llamar los riesgos de la presencia, ¿no? La presencia en el mundo. ¿Qué quiere decir estar en el mundo? Estar en el mundo con todas las amenazas que se puedan presentar y con la capacidad, sin embargo, de poder afrontar estas amenazas y procesarlas de un modo adecuado, de un modo que le permita pues sostener una identidad, las identidades juveniles que tanto hemos estudiado en el pasado y que hoy creo que están fuertemente, digamos, afectadas, ¿no? Afectadas. Entonces, pero sobre la calidad de educación podríamos hacer una nueva
un nuevo conversatorio, o cómo llamarlo, un nuevo webinar. Lo que sí quiero alertar es que ojalá tengamos en cuenta que la calidad de la educación no puede ser aquella que se piensa mayoritariamente, hegemónicamente hoy, referido a la calidad del consumidor, o digamos, de productos de calidad para el consumidor, los estudiantes como consumidores. Tampoco la calidad entendida y conjugada con la famosa excelencia, que a su vez se casa y se conjuga con los pequeños números, y no con una democratización de la educación a todos los niveles. O sea, podríamos evidentemente aportar con mucho, pero creo que hablar de la calidad de la educación hoy más que nunca significa que la calidad sea orientada por principios, el principio de equidad, el principio de diálogos de saberes, el principio de cuestionamientos radicales a las epistemologías dominantes. Eso significa orientarse hacia la calidad. No seguramente en el sentido de que es de calidad aquella institución educativa que formula programas académicos o educativos, digamos, atendiendo la regla principal del mercado, que en estos últimos años no ha hecho más que mercantilizar la educación, ¿no? Entonces, volver a hablar de calidad significa hacerlo con esta conciencia de que tenemos que apartarnos de estos discursos hegemónicos, ¿no? Mercantilizadores de la educación. Eso puedo decir. Gracias. Muchas gracias, Mauro. Miriam, tienes la palabra. No te escuchamos, Miriam. Ya. En los distintos países estamos trabajando, esto no lo dije yo creo, con chicos de distintas clases sociales, ¿no? Desde jóvenes muy pobres, desde jóvenes que salieron de la escuela, desde jóvenes que están en la favela, hasta jóvenes de clase media alta. Entonces, esto es una comparación importante para nosotros. No hemos trabajado con jóvenes de la secundaria solo, con jóvenes universitarios o con jóvenes trabajadores. O sea, estamos trabajando con una amplia gama de jóvenes. Es importante decir, por lo que dijo Mauro, yo no había dicho nada, solo un paréntesis. Sobre las cuestiones, yo no entendí muy bien la cuestión de la seguridad, cuando la persona preguntó si es la seguridad pública, si es la seguridad en las escuelas, si es eso. Pero el problema de la calidad no es un problema de investimiento, ¿no? Es un problema un poco, como decía Mauro, de la concepción de educación, de una concepción de educación de clase que existe en nuestra sociedad. En esta sociedad que hay una educación para pobres y una educación para ricos, que hay una educación voltada, o sea, para contenidos que muchas veces no tiene absolutamente ninguna relación con el cotidiano y la vida de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Además, hay en nuestra sociedad una visión que un poco habló Sheila, que los jóvenes son las clases peligrosas, ¿no? Es esto lo que está pasando y lo que estamos viendo en nuestro cotidiano, en unos países más, en otros países menos. Pero creo que el cambio de la educación no está en investimiento en la calidad de la educación. Hay investimiento, hay plata, pero se está invirtiendo mal, se está invirtiendo de una forma que no está correcta. Es eso que quería decir. Muchas gracias, Miriam. Gracias, Mauro, Sheila y Ligia, por esta
conversación tan importante y urgente en la que hemos podido participar todos y todas esta mañana o esta tarde, según sea el horario de nuestras ciudades. Bueno, con esto damos por finalizada esta tercera conferencia del ciclo de conferencias alternativas para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Debo decir que de varias sedes nos han felicitado y saludado. Estamos muy contentas, muy contentos de haber compartido este espacio. Y sin duda, este ha sido otro resultado muy positivo de la pandemia para nosotros, que ha sido la posibilidad de ampliar nuestra conversación, de intercambiar nuestras investigaciones, de poder construir iniciativas colectivas entre diferentes sedes. Así que seguramente esta no será la última vez en que podamos coincidir. A todas y todos, muchas gracias. Gracias a las doctoras Josette Altman y a Gloria del Castillo por haber acompañado esta conferencia. Y pues un gusto saludarlos, saludarlas. Cuídense mucho y espero que nos veamos muy pronto. Gracias a todos. Gracias, Úrsula. Pasa buenas tardes, gracias, y al resto del equipo. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Gracias. A todo el equipo. Gracias. Gracias.